buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. La primera edición del año 2022, después de un programa especial que tuve el honor de hacer con nuestro querido director, con el que cerramos un poco el periodo de las fiestas entre Pascua y Año Nuevo, y tuvimos la oportunidad también de conversar, ¿no?, en un ambiente un tanto más distendido con Sergio. ¿Cómo ha estado, Sergio, después de toda esa vida social intensa en este periodo? Bastante bien, licenciado. Creo que tuvimos lo del ambiente distendido se debió a que no había los constantes conflictos que se producen al interior del programa con algunos de los invitados, y no fue necesario empezar a parar gente, a decirles que se había terminado el tiempo y todo eso, que es lo que sirvió para llevar a cabo ese... Sí, sí, eso es cierto. Veo que está todo el equipo titular, licenciado. Tenemos actualmente un equipo titular. Hay una máxima del fútbol que a mí me la enseñó Santibáñez, en realidad, que es que equipo que gana, repite. Usted lo debe conocer, esa expresión. Perfecto, por supuesto. Claro. El guatón grande. Se fue. Exactamente, uno de los probablemente uno de los más grandes directores técnicos de la historia, Orlando Santibáñez, a quien yo aprovecho. Orlando se llamaba, ¿no? Luis Orlando Santibáñez, quien probablemente uno de los más grandes técnicos de fútbol de la historia, no tanto por sus resultados, sino por la manera de interpretar el espíritu nacional, Sergio, ¿no? Ese juego. Él venía de una escuela que trató de implantar una escuela similar a la de Bilardo en Chile. Es posible. Pero un Bilardo sin Grondona no es nada. Exactamente. Y ese fue el problema, el obstáculo, el límite con el que se enfrentó constantemente. Don Luis Santibáñez. Don Luis Santibáñez, y muy probablemente ese espíritu resultadista, ¿no?, es que probablemente se proyectó después de la década del 90 y hasta nuestros días, esta idea de que aunque no gane el candidato uno, se puede impedir que gane un candidato que uno le guste. Lo importante es el resultado, Sergio. A Luis Santibáñez se lo llevó hasta las semifinales. Exactamente. No se gana nunca, sí, pero se puede avanzar. Sí, se juega hacia el lado siempre, se tira, se abusa. Correcto. Con el tiempo, y siempre con la calculadora y mirando el reloj, ¿no? Y dándole el pase al arquero. Exactamente, bueno. Así es. Sergio, usted ya lo ha anticipado, vamos a alterar el orden de presentación porque he sido duramente criticado por esto. Además, las redes sociales también han reclamado por este hecho, ¿eh? Tenemos algunos severos censores en la plataforma de YouTube respecto a la manera como se está haciendo el programa. Se están revelando algunas contradicciones, algunos hechos que a lo mejor no han sido tan felices, ataques también, algunos de carácter un tanto más personal, pero siempre dentro del terreno de lo político. Eso es lo bonito, Sergio. Creo que hemos logrado transmitir ese espíritu republicano, ese aire republicano que se respira en este programa, y también eso lo hemos logrado comunicar a muchos de nuestros críticos, de nuestros comentaristas en la plataforma de YouTube. Así que partimos en esta oportunidad de una forma absolutamente extraordinaria. Y saludamos al compañero, al expreso político, al militante del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, quien está además con su micrófono apagado, Marco Riquelme. Marco, ¿qué tal, Marco? Ah, mucho gusto, muchas gracias. Está muy bueno empezar el año con un programa que nos despedimos los mismos que estamos acá el año pasado, así que muy contento y muchas gracias. Muy bien. Y en segundo lugar, para seguir revolviendo el orden de presentación, un hombre que ha estado firme junto al pueblo siempre, el director del diario El Clarín, compañero Paul Valder. ¿Qué tal, Paul? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, abrazos de Año Nuevo, y esperemos que este año comience bien y termine mejor. Exactamente, así será. Y finalmente, pero no por último,
para seguir teniendo cuidado con ese tipo de nomenclaturas. Tenemos a Juan Carlos Gómez Leighton, que ha tenido tantos nombres, no solamente un intelectual, un militante destacado de la izquierda, sino además un dirigente vecinal. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenas a todos y a todas los que nos escuchan. Un saludo fraterno para este año que comience y esperemos que sea próspero en todos los aspectos. Gracias por la invitación de estar de nuevo acá. Muy bien, la verdad que tenemos un espíritu un tanto festivo, porque el programa anterior lo hicimos salió el mismo día de la elección, lo grabamos el día 18 de diciembre, e hicimos un pronóstico en el programa, un pronóstico que se cumplió en líneas generales. Nosotros hicimos el supuesto de que Boric había ganado y tratamos en general de analizar la situación política desde el punto de vista de que los hechos iban a ocurrir de esa naturaleza. Particularmente creo que tuvo importancia la discusión que se generó en aquel momento, porque pasamos revista detalladamente a un hecho que marcó y que de alguna manera un poco en broma y un poco en serio, Sergio, nosotros lo tratábamos, que tenía que ver con este asunto del espíritu de Luis Santibáñez, ¿no? Que se apoderó un poco de la última justa electoral y presidencial, esta idea de que era inminente el triunfo del fascismo y que en consecuencia no había, y esto le ocurrió a un destacamento muy importante del llamado octubrismo, que finalmente terminaron inclinándose. Y al parecer, no lo sabemos porque los resultados electorales son tan difíciles de escrutar, eso tuvo una relevancia en un voto de 1 millón adicional, que fue que a la postre le dio un triunfo bastante holgado al candidato del referente Apruebo Dignidad. Yo quiero resaltar esto porque creo que mucha de la discusión de dicho programa tuvo mucho sentido después del triunfo de Boric, y había algunas cosas que obviamente nosotros no podíamos saber y que de alguna forma se han venido verificando desde el propio 19 de diciembre, que son distintas situaciones y sobre las cuales yo quisiera poner énfasis solamente en una, que es el discurso a través del cual Boric se presenta frente a una multitud que estaba reunida en el centro de Santiago. Una multitud que no está ubicada en Plaza Dignidad, está ubicada unas cuadras más hacia el centro. Entiendo que en la esquina de Santa Rosa y Alameda, que es donde se dispuso efectivamente el escenario en el que el electo presidente Gabriel Boric saludó este triunfo con un discurso muy parecido al de Elwin, un discurso en el que resaltaron dos cosas. En primer lugar, esta invitación que hace el propio Kast a asumir tareas políticas, no de gobierno, pero a asumir parte de las tareas que su gobierno se ha propuesto. Y en un segundo lugar, una bastante tosuda negativa a invocar algo que tenemos visto tratar especialmente en este programa, cuál es especialmente la situación de los pesos políticos. Boric no lo trató en ese momento, es más, la única respuesta que dio, los reclamos populares y de gente que estaba movilizada en ese mismo acto, llegaban inclusive a los micrófonos que se difundían a nivel nacional, y él dio una respuesta que sigue siendo bastante anodina, y esta idea de que él había hablado con las familias. Por cierto, no indicó ¿para qué había hablado con las familias, ¿no? Y lo más importante, al hablar con las familias, él pareciera que está sugiriendo de que el problema de los presos políticos es un problema que solamente resulta atingente al entorno familiar de aquellos que están presos y no se trataría en consecuencia de presos políticos. Esto, para ir cerrando, quedó de manera bastante clara, graficada, con dos hechos. El primero, una cierta polémica que hubo entre Vallejo, Jackson y el propio Boric sobre las primeras medidas que se iban a tomar en relación con esto. Ya está claro de que no va a haber un indulto por parte del presidente de la República. Él ya lo ha anunciado, que no se van a indultar saqueadores, aquellos que hayan agredido personas o hayan promovido incendios. Esto abarca la totalidad de los presos políticos llamados de la revuelta. Y por otro lado, la medida que el gobierno ha propuesto es una medida bastante extraña, que es el de retirar la medida
las querellas por ley de seguridad interior del Estado. Si bien es cierto, estas pueden tener algún efecto secundario en el desarrollo de los procesos, no hay ningún caso de algún preso político que lo esté en razón de la ley de seguridad interior del Estado, que es una acción que su titularidad o su ejercicio le corresponde exclusivamente al gobierno, y en consecuencia al retirarlo podría tener un efecto determinante en el curso de las investigaciones sobre estos hechos, pero no hay ningún preso político, al menos en la actualidad y desde el periodo de la dictadura, que lo esté por ley de seguridad interior del Estado, de tal manera que cuando desde el comando de Boric, desde la Moneda Chica, se está afirmando de que esta es la medida que se va a tomar, se está dejando todo en manos en la práctica del Congreso. Y esto significa fundamentalmente que la ley de indulto general, que está a un paso de verse frustrado desde el momento que sus impulsores no tienen los 25 votos en el Senado, estaría dejando exclusivamente como último resorte jurídico para la libertad de los compañeros presos políticos un indulto particular por parte del propio presidente de la República, que es algo que siempre va a estar vigente. La falta de idoneidad de esta acción, o sea, la absoluta idoneidad de esta acción, tiene que ver con la posibilidad de que el presidente de la República asuma esta responsabilidad política, que es la de liberar a estos activistas que de manera prácticamente completa formaban parte de aquellos gloriosos destacamentos que vimos nacer a partir del 18 de octubre, que son aquellos de la primera línea. Sigo desordenando un poco los órdenes y sin que tenga que ver con la presentación, le doy la palabra a Juan Carlos Gómez para que se expida, digamos, sobre este tema, digamos, que probablemente es aquello de los más candentes en estos días, con un cierto letargo, Juan Carlos, es cierto. Sí, hay que partir de la base de que estamos entrando en un nuevo periodo de cambio político o de, como yo lo he llamado en un escrito reciente, de transición política. Y hay que entender la transición política de una manera distinta, tal vez, de cómo se entendió la transición anterior. La transición anterior, a la que me refiero, que del paso de la dictadura del régimen autoritario al régimen democrático protegido, fue más bien una institucionalización de un régimen que se había establecido en la Constitución Política de 1980, que es la democracia protegida. Hoy día estaríamos experimentando, estaríamos entrando en una transición nueva en la cual se está saliendo del régimen de democracia protegida hacia un régimen de democracia tal vez más plena, liberal, representativa, mucho más sustantiva, con una serie de elementos nuevos que podrían cerrar el ciclo, porque se debe cerrar el ciclo de la Constitución Política de 1980 reformada en el 2005. Entonces eso coloca de un punto de vista el triunfo de Boric en una perspectiva diferente. Si los temas que hoy día, o mejor dicho, del 19 de diciembre o 20 de diciembre hasta la fecha, se han ido desarrollando en esta dinámica de fin de año, uno podría decir que todavía no entramos en ese periodo de transición. Todavía estamos en una situación difícil y compleja que tiene que ver con lo último que tú señalabas con respecto a la posibilidad de un indulto hacia los presos políticos. Porque puede ser que esa situación sea definida en este Congreso, en el Congreso que tenemos actualmente, en el actual Parlamento, o se pueda hacer en marzo con el nuevo Parlamento. Entonces son dos situaciones distintas y que remiten a toma de decisiones también complejas, porque el tema que para aprobar una ley de indulto hoy día no se tienen los votos, pero tampoco se van a tener los votos en el próximo Congreso. O sea que no hay una imposibilidad para poder salir de esa situación, y eso se puede transformar en una trampa político-constitucional, institucional, ¿cierto?, al nuevo gobierno, en la cual tenga su primera fricción fuerte
con el mundo votante de que ingresó en ese 1.250.000 personas que ingresaron a votar en la última elección y que votaron por Boric, y que son esencialmente gente del mundo popular, vinculados muchos de ellos activamente con los sectores que están hoy día presos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí hay una fricción que se va a tocar. Eso es por un lado, ese es un primer problema. El otro problema que se ha ido figurando, que se ha ido configurando, son estas nuevas medidas que el gobierno de Piñera ha ido tomando, por ejemplo, con respecto al tema del litio, como el tema de la asignación, estas pensiones universales, que también tienen, ponen palitos, por decirlo de alguna forma, ponen algún problema al nuevo gobierno en el momento de partida, ¿no? En esta transición, que no es una transición a la que me refiero, sino que al traspaso de gobierno. En ese sentido, ahí hay un problema que tiene que ser resuelto. Y yo creo que ahí no he visto yo al presidente ni a la gente que lo rodea con la fuerza suficiente para frenar aquello e impulsar una situación de decir, no, esto lo resolvemos nosotros. El otro día escuchamos al señor que está a cargo del plan económico de Boric, y en ningún momento, cierto, él se refirió en Mentiras Verdaderas, por ejemplo, a plantearse que se iban a terminar las AFP. En ningún momento señaló aquello. Parecía, y muchos lo comentaban en las redes sociales, que parecía ser un economista o un ministro de Hacienda de los tiempos de la Concertación. Entonces, en ese sentido, tenemos que todavía no se puede visualizar bien cuál va a ser. Se refiere a Diego Pardo, sí. Juan Carlos, ya. Exactamente. Y en otra línea también está el tema del cambio de la presidencia de la Convención Constitucional. El pasar de una Elisa Loncón a una María Elisa Quintero, también hay un cambio. Hay una nueva representación. Hay una nueva concepción de que puede ser que los independientes puedan tomar a través de Elisa Quintero una conducción importante, darle una nueva potencia a la Constitución. Lo mismo pasa con el vicepresidente, aunque yo tengo más dudas con el vicepresidente de venir de los sectores de los independientes no neutrales, por su carácter más concertacionista, más procapitalista, menos progresista que la misma María Elisa Quintero. Entonces hay toda una serie de situaciones nuevas que nos lleva preguntando hasta qué punto estamos entrando en ese proceso de transición que yo anunciaba, esta necesaria transición de régimen político. No estoy hablando del traspaso de un gobierno a otro, estoy hablando de la necesidad del cambio de régimen y que comiencen a estructurarse nuevas instituciones, y estas nuevas instituciones puedan tener una nueva marcha en el país y que puedan provocar un cambio de correlación de fuerzas sustantivas. Es necesario, y creo que eso es lo que hay que salir a poner en primer lugar, que es necesario provocar esa transición para que cuando se apruebe la nueva Constitución, se apruebe con la idea de que las autoridades electas en el 21 de noviembre como tengan que poner sus cargos a disposición para que rijan las nuevas instituciones. No podríamos seguir gobernados por instituciones que fueron establecidas en la Constitución de 1980, porque eso puede dar continuidad, y eso hay que hacerlo una ruptura. Si el gobierno de Boric no hace esa ruptura, si no hace ese quiebre, si no implementa esa situación, vamos a tener una continuidad de régimen. Y ahí vamos a ver cómo se va a desligar de ese régimen los sectores más radicales que votaron por Boric porque no querían, por supuesto, a Kast. Votaron por Boric porque no querían el fascismo como se había transmitido. Aunque yo no me creo ese asunto del fascismo como se ha sido proyectado ya. Pero el asunto era el pinochetismo o la forma de que podía presentarse. Pero ese grupo le va a cobrar la cuenta a Boric, y Boric no tiene una plataforma social, no electoral, social muy dura que pueda soportar una arremetida como una nueva
irrupción, una nueva revuelta, en dimensiones tal vez distintas que la anterior, pero sí, hoy día Boris tiene, o el gobierno de Boris tendría serios problemas si no implementa esta transición que es necesaria, porque la única forma de salir del pinochetismo no es impedir que gane un candidato de ese sector, sino terminar con la estructura. Este es el elemento, terminar con la estructura social, política y económica y cultural que fue instalada por la dictadura de Pinochet. Ese es el punto. Si no se termina efectivamente con el neoliberalismo, no se termina con la sociedad de Pinochet. Esta va a seguir persistiendo en el tiempo. Hay, a ver, bueno, hay una hipótesis bien interesante planteada por Juan Carlos, la idea de que aquí hay una transición, él ha distinguido entre el cambio de mando y el inicio de una nueva transición. Paul, ¿cómo ves este asunto actualmente, a partir de los signos que se han venido dando, tanto desde la moneda de verdad como de la moneda chica? Sí, yo coincido en gran parte con la tesis que tiene Juan Carlos Gómez Leighton. Creo que efectivamente aquí hay un proceso que se inició el 2019 y ese proceso ha podido solventar distintos obstáculos y otras coyunturas que le han sido muy desfavorables, principalmente dado por la pandemia y por el mismo gobierno y por la represión, el gobierno actual, quiero decir. Eso se manifestó en el plebiscito, en las elecciones para constituyentes, y eso se manifestó, como dice Juan Carlos, en las elecciones presidenciales. O sea, ahí ese millón de votos de sectores populares movilizados, sectores que tienen su base de inspiración política, en octubre del 2019 está ahí presente, se hizo presente. Por lo mismo yo creo que esos votos no son regalados, ¿no? ¿No? Es un préstamo que necesita una respuesta, ¿no? Se sabe claramente cuál es eso. Entonces, aquí hay, este es un gobierno, o sea, que tampoco tiene, como ha dicho Juan Carlos, un apoyo social importante. No lo tiene, no tiene una capacidad tampoco, tampoco tiene una capacidad política, de trabajo político, de gestión política. Elecciones para la mesa de la Convención Constitucional, pero ese es un tema que podríamos tocar después, ¿no? Entonces, frente a eso, o sea, también vemos que en estos momentos, con las redes sociales tan activas, un gobierno puede subir, estar en las nubes y al día siguiente puede estar en el suelo, ¿no? En pocos meses estar en el suelo. Y todas estas personas, toda esta masa votante que tiene su lugar natural de actividad en la calle, en las organizaciones sociales, en los territorios, le puede quitar perfectamente el apoyo. Y Boris, desde una esperanza, puede ser un obstáculo, pasar a ser un obstáculo para las reivindicaciones y las demandas que ya están en el aire, están bien, más que bien planteadas. Ahora, dentro de esta escena, ¿no? Entonces, por eso yo creo que eso que plantea Juan Carlos de la transición es así. Creo que estamos en ese proceso de la transición, de una transición iniciada hace un par de años atrás. ¿Durará 30 años, Paul, esa transición? Yo creo que esa transición tiene que ser, digamos, consolidada, no como transición, tendría que acabar, ¿no?, con la nueva constitución. Y lo que vimos esta semana, como tú mismo has dicho, es interesante la fuerza que se expresó en las elecciones para la mesa de la Comisión Constitucional. Es decir, los partidos políticos dieron un espectáculo bastante lamentable
insistiendo en figuras que no tenían ningún consenso, ningún apoyo popular. Los movimientos distintos, los escaños reservados, en el fondo hablemos de independientes, ¿no? Una gran variedad de independientes que en el fondo su inspiración más importante tiene que ver con la con el activismo y tiene que ver con el movimiento de octubre, ¿no? A grandes rasgos. Y eso yo creo que es mayoría, son más de 100, se han calculado por ahí 115, 110 más o menos que podrían ser, con todos los matices reales y posibles. Es decir, y ellos dieron la pelea hasta el final y lograron demostrar una gran capacidad de gestión política interna, digamos, de cómo negociar y cómo poner a su candidato, a su candidata, que la verdad que pocos la conocíamos, ¿no? Pero ha resultado ser una persona en este momento que no creo que defraude a sus bases de apoyo que están en el movimiento popular. Entonces, eso es una señal importantísima, yo creo que tenía que recoger este gobierno, y que si no trabaja con eso, la verdad es que las cosas van a salir mal, ¿no? Van a salir mal. Por último, quisiera hacer también un comentario lo que tú planteaste sobre los presos de la revuelta. Efectivamente, eso está muy complicada la situación en el Congreso. Ahora, tal vez con el futuro Congreso, como está bastante revuelto, ¿no? Aunque han dicho que hay bloques, pero tal vez no van a haber dos bloques como teníamos la experiencia hasta ahora. Tal vez la cosa está mucho más compleja y se podría llegar a algún tipo de acuerdo. No sabemos muy cómo hacer. Pero descartando de que la ley esta de indulto general se apruebe, yo creo que va a estar en las manos del gobierno, y el gobierno va a tener que tomar una decisión. Y yo creo que tiene solamente una opción, no tiene otra, ¿no? Sí, yo creo que hay una discusión que... Hay como dos discusiones. Una discusión política general que tiene que ver con la idea del indulto general, valga la redundancia. Para quienes nos están escuchando, para extinguir la responsabilidad penal por actos de autoridad, esto puede originarse en una ley de amnistía que señala determinados tipos penales y una época de tiempo que no van a ser perseguidos y en consecuencia dejan de ser reprochables o punibles, y el otro es un acto de regia majestad, ¿no? Que es el indulto, que es una tradicionalmente le correspondía al rey, que es la posibilidad que tiene el presidente de la República en nuestra institucionalidad de liberar de esa responsabilidad a un sujeto determinado. La amnistía se refiere a delitos, los indultos se refieren a sujetos. Acá tenemos una figura intermedia, que es la del indulto general, que ya se ha aplicado. Se aplicó al inicio de la pandemia también por una serie de personas que tenían reunían determinados requisitos para sacarlo de las cárceles atendida la situación sanitaria. No es el primer caso de indultos generales. De más está decir de que estas actuaciones legislativas tienen un marco de derecho internacional. Pero soy conocedor, precisamente Marco me introdujo en esta discusión, de que dentro del movimiento que pelea por la libertad de los presos políticos, no hay consenso de si corresponde o no reclamar esta ley de indulto general, Marco. Estás sin micrófono. Mira, gracias, Gustavo. La verdad que se trataron, no los voy a dejar pasar porque si no van a decir que bien. Podría estar de acuerdo. Pero yo no comparto la idea planteada por Gómez Leighton. O sea, sí hay algunas cosas que podríamos estar de acuerdo, ni tampoco con la de Paul, cuando se refiere a, es que en general, ¿no? Hay, primero, yo no comparto que la convención constitucional
sea representativa de lo que fue la revuelta popular. Y no la puedo compartir porque justamente lo que se hizo para llegar a la convención fue tratar de derrotar la revuelta popular, buscando una salida política. No olvidemos que en esa mesa estuvo sentado, o sea, Piñera fue el que planteó la idea, y en esa mesa estuvieron sentados chacales con cachorros de chacales. O sea, estuvo toda la concertación, estuvo la derecha. Entonces, que eso represente el sentir de el octubrismo, como le dicen a uno, para darlo de cierta manera por terminado, ¿no? Que fue en octubre, con lo cual tampoco yo comparto, porque las cosas a veces no son de un día para otro. Ah, ya se acabaron las barricadas, entonces se terminó este proceso. Puede ser un proceso más largo, ¿no? Y que está ahí en barbecho. Y empezar a ilusionarse con algunas cosas que podrían ser, de acuerdo a la opinión. Claro, uno siempre apuesta a algunas cosas que están ocurriendo y que podrían ocurrir. Por ejemplo, el cambio en la estructura de la sociedad que tenemos actualmente. Pero, ¿por qué pensamos eso? ¿Dónde, o sea, que la nueva... supuestamente la nueva constitución haría eso? Porque a lo mejor uno busca en la constitución de Pinochet y, claro, salvo por las cuestiones más concretas que rigieron, hay un montón de cosas que son bastante el respeto a esto, el respeto que nunca se van a cumplir, nunca se cumplieron. Pero bueno, yo a veces pienso, y yo creo que no, solamente lo digo muy, muy rápidamente, porque el tema que a mí más me interesa es el tema de las presas y los presos. A veces como que entramos en una nube donde a nosotros nos gusta ser espectadores de lo que está ocurriendo, lo que están haciendo otros. Por ejemplo, para los que para muchos fue una cuestión tremendamente y profundamente democrática, lo que ocurrió en la convención constitucional para elegir el segundo mandato de presidenta y vicepresidente y vicepresidencia adjunta, a mí me parece un circo pero extraordinario. Súbete a este, bájate, apuñala a este otro, quítale la cuestión, no, quítale el respaldo a este que subiste, mejor cambiémoslo acá, no quisieron, súbete a otro entonces. O sea, me parece que si eso es democracia, no sé si alguien estaría de acuerdo de que cualquiera pudiera ser candidato presidencial y que lo fuéramos sacando hasta llegar al candidato presidencial que nos guste, ¿no? Y, no, bájate a este presidente, súbete a este otro. En fin, yo no le vi ninguna épica a eso. Y por el contrario, tampoco, bueno, debo señalar que yo no estoy de acuerdo con la convención constitucional. Sí, estábamos en la idea de una asamblea constituyente, que ya estamos claros, y yo sé que ustedes mejor que yo porque saben más, no es asamblea constituyente. Entonces, termino con esto. Independientes no neutrales, Partido Comunista, que fue parte de la nueva mayoría, que es parte del gobierno que va a venir posteriormente, y una serie de grupos más son los que están ahí, pues. Y cuando se habla de que hay más representación popular, también, o sea, claro, cada cual tendríamos, por eso yo digo que hay que dejarlo para otro programa, tendríamos que traer la presencia popular, porque no basta con decir, no, yo soy más popular, o yo me dedico al medio ambiente, por lo tanto soy más popular. No eso, ¿eh? Que algún convencional que representa a los pueblos originarios diga, no, esta es la representación de los pueblos originarios y del mundo popular, no significa que sea el representante de los pueblos originarios y del mundo popular. Ya sabemos ya la opinión que tienen muchos mapuches respecto a Elisa Loncón y la gente que participa en la convención constitucional. Bueno,
Yo creo que el tema de la prisión política es un tema muy importante y hasta cierto punto para nosotros apasionante, porque la prisión política ha existido siempre y va a seguir existiendo. O sea, van a haber presos políticos lo más probable en el gobierno que viene a continuación, porque hay muchos y ya vemos muchos que no vamos a resistir a la implementación de las políticas que pretende el gobierno de Boric. Yo creo, por lo tanto, que van a seguir existiendo presos políticos. Aquí se ha tratado, incluso se ha tratado la idea de hacer una distinción y a nosotros nos trae el recuerdo rápidamente lo que fue el término de la dictadura cuando algunos estábamos presos. Por suerte me arranqué antes del 11 de marzo. Pero ya se hablaba de hacer la división en el tema. O sea, aquellos presos políticos y aquellos que hubiesen participado en hechos de sangre. A los hechos de sangre ahora le podemos colocarle quema de supermercado, Iglesia, ¿ah? iglesia, ¿Perdón? una Iglesia, o iglesia. podemos colocarle, ¿no? Hacemos la distinción. Ya estos son los quemones y estos no son los quemones, ¿no? Por lo tanto, nosotros respaldamos la necesidad del uso de la fuerza, no nos hagamos tampoco. O sea, igual cuando algunos personeros durante la dictadura para callado respaldaban las acciones que desarrollábamos alguna gente que hacíamos uso de la fuerza y de la arma, ¿no? Y nosotros creemos que mientras la fuerza no ataque al pueblo y no ataque psicológicamente, física y psicológicamente a la gente, yo creo que es legítima y por lo tanto está justificada. Digo, no sé, voy a agrandar un poco la imagen porque no sé cuánto tiempo llevo. 5 minutos, Tiene que ir estoy. cerrando ya. Sí. Ya. Lo paré ahí porque se estaba saliendo humo del cronómetro. Está saliendo. Ah, me imaginé. Quemando. Claro. Quemando. La prisión política, no, o sea, uno la ve, la prisión política, la gente que anda en la calle, grita libertad, los presos políticos, pero no es solamente eso. La prisión política tampoco no es un acto humanitario solamente, que puede ser, sino que la prisión política conlleva una serie de cuestiones, porque la prisión política conlleva la lucha, el esfuerzo. Por lo tanto, no es cosa de rifarlo en cualquiera que se le ocurra a algunos senadores, algunos ex ministros de los 30 años, de que lo mejor es que nos quedemos callados para que ellos puedan hacer solucionar institucionalmente esto. Porque en la prisión política participan miles de personas. La prisión política es la preocupación por el preso, las condiciones que están en este momento en la cárcel, por la exigencia de su libertad como una cuestión inmediata, sin condiciones, la anulación de los juicios, la anulación de las condenas, pero también significa alimento para los presos, salir a pegar afiche para los presos, salir a juntar dinero para los presos y presas. Entonces, va un poco más lejos, me quedo hasta ahí porque Sí, empiezan a reclamar. yo quiero hacer como una pequeña observación porque ya pasamos al segundo tiempo, esto que es la parte de Sergio, ¿no? Que él tiene sus preguntas del público, tiene sus enfoques particulares, ¿no? Pero quiero hacer una observación en relación con lo que tú dijiste al comienzo. Indudablemente este es un gobierno que ya ha planteado claramente cuál va a ser su itinerario. Del momento que tiene este señor Padrov, que de alguna manera es como una especie de ministro de Hacienda in pectore, ¿no? No sabemos realmente quién va a ser, pero va a ser un neoliberal, ¿no? Él es un hombre del imperialismo, absolutamente. Licenciado, Ya, es ¿perdón? Pardo, Pero entiendo que la W. W, siendo un apellido ruso, debería pronunciarse con una F, y usted, Sergio Risenberg, más que nadie debería conocer ese tipo de terminaciones. Pero, ajá. Eso ocurre con la B corta. Sí, pero también se Sí, utiliza en ambos la casos. W Pero, se pronuncia B, bueno, por lo bueno, menos usted es tan riguroso. Vamos a decir entonces Pardou y Pardov. ya Para están que no hablando haya. ahora del gato Pardo.
Exactamente. Ah, Gato Pardo. Muy bien. No, no había captado esa sutileza. Bueno, pero lo que quiero decir es que ahí hay una cosa muy clara que nos indica cuál va a ser el proyecto del gobierno, digamos, lo medular en su proyecto político está trabado de alguna manera está aludido por esta figura de nombre impronunciable, ¿no? Vamos a ver cuando se conozca el gabinete efectivamente cuál va a ser realmente digamos, esa identidad política, cómo se va a expresar. Pero no cabe duda, y esto no solamente lo dicen gente de oposición al actual gobierno, sino también lo dicen también gente de derecha, de que es muy difícil de que, de acuerdo a los propios proyectos que ha presentado a Prueba de Dignidad, sea posible, por ejemplo, poner fin a la AFP durante el gobierno de Boric. Entonces, si nosotros empezamos a desgajar cada uno de los planteamientos programáticos centrales de este proyecto que es el que sustenta el gobierno de Boric, observamos que en realidad es de alguna forma va a estar centrado exclusivamente en el papel de la convención. Y yo coincido, digamos, en la idea de que la convención es el nervio de este proceso y esa convención tiene de todo menos de democrática. La convención precisamente es la expresión orgánica política del acuerdo por la paz y precisamente lo que apunta es a la preservación del régimen. Yo creo, y con esto termino, de que hay iniciativas muy valiosas de muchos compañeros que están con esta idea de se llama Iniciativa Popular de Norma. Ese es el nombre que tiene, la denominación. Se juntan 15.000 firmas para distintas cosas, qué sé yo. En general, este tipo de prácticas me parecen bien del momento que permiten discutir en sectores más amplios ideas políticas. Eso es correcto. Lo que me parece incorrecto es que muchos, por ejemplo, Noma FP o los rescoldos que quedan de Noma FP y otras corrientes, estén llamando, el propio MIT, por ejemplo, están llamando a promover este tipo de iniciativas, pero no advierten a quienes firman de que estas iniciativas formalmente no tienen ningún efecto práctico. Porque estas iniciativas llegan al escritorio de una comisión de la convención y esta decidirá si incorporarla o no incorporarla. No, no tiene el carácter de aquellas iniciativas populares de ley que devenían, digamos, en una imposición democrática sobre algún órgano colegiado, como por ejemplo ocurrió en su momento en Uruguay. Acá no existe absolutamente nada que se le parezca. Esto tiene más bien un carácter decorativo. Sergio, para ir cerrando también el programa, yo sé que usted tiene preguntas y distintas dudas y conflictos personales en relación con esto. Probablemente veo por su gesto de que es así. ¿Vamos a pasar a cartas amarillas, sí o no? A mí no me quedó claro, el señor Marcos Riquelme habló largamente, largamente, eso hay que Subrayarlo. subrayarlo. Sin embargo, el público espera, el público quedó a la espera de saber cuáles eran las contradicciones que habían dentro de del movimiento que se encuentra por la luchando, organizando esta campaña por la libertad de los presos políticos. Y me gustaría primero aclarar ese punto que él, a pesar de todo lo que hizo uso de la palabra, no aclaró la pregunta que usted le hizo. Es Discúlpeme, yo verdad. no quiero meterlo en conflicto a ustedes dos. Si por alguna razón el señor Riquelme no quiere contestar la pregunta, está bien, es su derecho. Bien, el espíritu maletero de Risenberg, no más hacerse. Sí. No, la verdad de las cosas es que nosotros creemos que la gente tiene todo el derecho a pedir si quiere un indulto, si quiere una amnistía, lo que quiera, ¿no? Nosotros creemos de que eso es así. Más aún no podríamos cruzarnos en la legítima interés de los familiares de que su hijo e hijas vuelvan a casa y estén a un resguardo frente a la represión policial estatal, que en este caso lo hace a través de gendarmería, ¿no? De que permanentemente son física y psicológicamente maltratados. Entonces, no cabe duda de que tienen todo el derecho a hacerlo. Primero, nosotros no damos indulto, no tenemos ninguna prerrogativa para dar indultos,
ni amnistías generales, ni nada, ¿no? Así que nosotros no vamos a condicionar la forma como tendrían que salir los compañeros de prisión. Lo que nosotros tenemos que señalar es de que estamos en una campaña nacional e internacional para que exista una gran presión sobre el gobierno que sea, para que le dé la libertad que se merecen los compañeros. Entonces, cuando alguien nos plantea, ¿pero cómo lo harían jurídicamente? Nosotros decimos, nosotros no somos organizaciones jurídicas, no somos abogados. No queremos que nos representen abogados. Queremos que la gente salga a la calle a pedir la libertad de las presas y los presos políticos sin ninguna condición. Y por eso hay una campaña a la cual nosotros también participamos, que se llama Ni un día más en la cárcel. Hay que pensar lo siguiente, además. El tema del indulto, donde, insisto, tuvieron parlamentarios de los 30 años, estuvieron ministros de los 30 años, familiares además, y algunas organizaciones o algunas organizaciones sociales, populares, políticas, como queramos llamarle, no es de hace 2 meses, o sea, de cuando se empezó a correr esto, la idea de plantearlo, llevamos más de 1 año y medio, o aproximadamente 1 año y medio. Entonces, ¿quién podría criticarnos nuestra idea que desde el principio exigimos la libertad inmediata y sin condiciones de todas las presas y los presos políticos? Pero además nosotros creemos, esto lo hacemos de manera muy, y lo hemos repetido reiteradamente, cuando la revuelta empieza a bajar la fuerza producto de una serie de situaciones, del pacto el 15 de noviembre, lo que se mantiene en las calles, la lucha, la pelea en las calles, es por la libertad. Fundamentalmente el tema era la libertad de las presas y los presos políticos. Hasta que apareció el tema del indulto, donde un grupo de determinado de personas de la institucionalidad nos dicen, no se preocupen más, pareciera que nos estaban tratando de decir, no sigan saliendo a la calle, porque ahora nosotros vamos a resolver el problema. Cosa que llevamos 1 año y medio desde que se planteó la idea, no digo desde que se empezó a ejercer. Nosotros no somos parte de la institucionalidad, no tenemos por qué tratar de resolver las cosas de esa manera. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos levantando una campaña nacional e internacional de libertad por todas las presas y los presos políticos, las cuales han tenido harta adherencia y que el día martes vamos a dar a conocer. Ese es el cartel, de la campaña. Quiero hacer una sola observación. Esta campaña a la cual la revista El Porteño adhiere reclama la libertad no solo de los presos de la revuelta, sino que también de aquellos llamados históricos de la dictadura, los subversivos del periodo democrático, y probablemente en este momento la cantidad más, los más numerosos son los presos políticos mapuche. De tal manera que se envuelve, digamos, al conjunto. Eso quería, nada más. Sergio, por favor. Perfecto, perfecto. Señor Juan Carlos Gómez Leighton, no es Guzmán, eso lo aclaramos, porque gente sigue insistiendo, señor Guzmán, y no me parece a mí correcto. Don Juan Carlos Gómez Leighton, ¿cuáles son el nivel de expectativa que tiene usted con respecto? ¿Cree usted que hay sectores del nuevo gobierno que estén dispuestos a entregar un indulto a los presos políticos? ¿Cree usted que es posible dentro de la agenda política del nuevo gobierno? A ver, yo haría alguna distinción, señor Sergio Reisenberg, con respecto a lo que usted está señalando, con respecto a lo que ha señalado Marco, en general, ¿no? Porque estamos, curiosamente, y me recuerda mucho porque lo viví muy intensamente en aquella época, que cuando iniciamos la institucionalización de el pinochetismo y de la constitución de 1980 en la democracia protegida que se inició con el gobierno de Elwin, uno de los elementos más presentes que estuvo durante esos primeros meses o los 2 primeros años de ese periodo, 90-91, y creo que hasta el 92 también, con mucha fuerza, fue el tema de los presos políticos. Fue el tema de los que presos de la dictadura, como se les comenzó a llamar,
a todos aquellos compañeros y compañeras que estaban en la cárcel pública, en otros lugares en aquella época. Y fue bastante intensa la discusión y la polémica que tomó en ese momento para resolver aquel el tema crucial, fundamental. Se hicieron múltiples, así como Marco señala que hay esta campaña internacional, también durante la época se hicieron campañas internacionales importantísimas en Europa, en Estados Unidos y en otros lugares, en Australia, etcétera, para poder exigir al gobierno de Patricio Aylwin una resolución en torno a aquello. Y hubo un montón de gente de todos lados y organizaciones sociales y políticas tanto institucionalizadas como no, que se lucharon por aquella causa y se lograron soluciones. Desde mi punto de vista, algunas soluciones no fueron las mejores, como fue la pena de extrañamiento, porque compañeros míos, amigos míos fueron a, y todavía están fuera del país en esa desde ese tiempo, que no han podido volver. Algunos han intentado volver al país y no lo han dejado por esa situación. Pero que hubo solución. No estoy diciendo que es la óptima, no estoy diciendo que es la mejor de todas, porque aquí cuando uno da una opinión parece que estuviera, al decirla, estuviera de acuerdo con la situación. No, acá uno da una opinión en términos de análisis político de la situación. Hoy creo que esto es lo mismo que está ocurriendo hoy día con respecto a la situación de los presos y presas políticas de la revuelta. Esos jóvenes, esas personas, que algunas personas que no son tan jóvenes, que son hijos, que son padres, que son esposos, que, etcétera, merecen una solución. Eso nadie lo niega. Nadie lo está diciendo que no. Todos los sectores democráticos, todas las personas que tenemos algún interés en la democracia y en la igualdad social y política y jurídica, exige la libertad de los presos políticos actualmente. ¿Cómo se va a hacer? Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Cómo se va a hacer? ¿Quiénes tienen incidencia? ¿Qué actores tienen incidencia en la resolución del tema? Eso es un problema también grave. Porque si nosotros no tenemos representación política, nosotros, cuando digo los sectores, no sé cómo llamarlo, para nosotros es pretencioso, ¿no? Revolucionarios, los sectores rebeldes. El octubrismo. Llámelo como usted quiera, pero si todos no tenemos incidencia hoy día en la institucionalidad actual, pero sí tenemos presión social, tenemos una serie de acciones que se pueden hacer, pero desgraciadamente son otros los que tienen el resorte. Y en ese otro que tiene el resorte de la máquina son las soluciones. ¿Cómo podemos nosotros exigir moral y social y éticamente esas resoluciones? Es otra cosa. Ese es un punto. Otro punto que quiero tomar rápidamente, que yo creo que es necesario también distinguir. Hay problemas que son mega problemas, hay problemas que son menos grandes y hay otros problemitas chiquititos o lo que sea. El tema de los presos políticos para algunas personas es un gran tema. Pero yo me pregunto, y aquí a dónde viene la respuesta, no tengo ningún no tengo ninguna certeza de que dentro del bloque de gobierno que va a subir, el tema de los presos políticos sea un mega problema. Ese es mi punto. Yo tengo la impresión de que para ellos hay otros temas más importantes. Tienen que definir un montón de cosas que son estratégicas para el desarrollo mismo de su propio gobierno. Y por lo tanto, el tema de los presos políticos es como una piedra en el zapato que les molesta, que le genera contradicciones, que le genera alguna disposición distinta entre ellos mismos. Uno hablan de retirar querella, como si el retirar querella liberara inmediatamente a los presos, que es cosa que no es, y tú lo sabes bien, etcétera. Entonces ahí hay un tema. Pero cuando nosotros analizamos las cosas, no es que nos pongamos, como dice Marco, fuera en una nube, Nos ponemos a analizar las cosas para poder entender el movimiento. Para entender los movimientos que no están referidos solamente a ese problema, sino que están referidos a otros movimientos. Entonces tenemos también ser capaces de ponernos a observar qué es lo que está pasando. Ahora, yo insisto, y como lo he venido insistiendo desde hace tiempo, hoy día estamos entrando a un nuevo periodo de cambio político. Ese cambio político institucional no tiene que ver con la institucionalización de una institución como la Constitución Política de 1980.
ahora estamos en la posibilidad de tener una constitución que yo no creo que se va a ser ni socialista, ni popular, ni va a ser nacional populista. Va a ser liberal. A lo más va a ser liberal. Pero eso liberal puede tener rendijas, como yo le llamo grietas, siguiendo a este John Holloway, ¿cierto? Grietas que pueden abrir caminos para otras formas de lucha o para otra institucionalidad, para otra. No hemos tenido fuerza política, no tuvimos fuerza política para instalar un presidente propio. Teníamos que tener un presidente prestado. Ese es el tema. Boric no es el obstruvista, como dicen otros. No, no lo es. Por lo tanto, no tuvimos fuerza. Entonces nosotros tenemos que ser humildes también al momento de la crítica, al momento de la observación, al momento del análisis. No tenemos fuerza para instalar un presidente, entonces no podemos, dependemos de lo que haga el otro. Dependemos de lo que haga el otro y de la presión social y movilización social que podamos levantar. Por lo tanto, tenemos que ser humildes al momento de hacer nuestras observaciones. Gracias. Bien. Perfecto por esa dosis de humildad que le ha entregado Juan Carlos al programa. Paul Balder, la misma pregunta. ¿Usted cree que dentro de la agenda del gobierno esté la libertad de los presos políticos? Yo creo que será difícil que este gobierno cargue con lo que significa cargar con presos políticos. O sea, yo creo que si este gobierno quiere diferenciarse de lo que fue la transición de la Concertación, del binominal, y especialmente quiere diferenciarse del gobierno actual de Piñera, que, bueno, el mismo Boric lo ha dicho, que yo creo que en los debates presidenciales, ¿no? O sea, no creo que se esté comiendo esas palabras de que iba a perseguir a Piñera, pero por lo menos lo había denunciado como un violador de derechos humanos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que hacerse cargo de eso, y si quiere mantener un mínimo de ética política, tiene que resolver este asunto, ¿no? Porque de lo contrario va a arrastrar este asunto en forma permanente, y eso yo creo que va a ir deteriorando en forma progresiva a su gobierno y alejándose de quienes en este momento son sus adherentes, sus más importantes adherentes. Ahora, mira, yo he visto, vimos señales que no son buenas para la elección de la mesa de la Convención Constitucional. Y se insistió muchísimo en figuras que eran propias del mundo concertacionista, ¿no? Estuvo cerca Patricio Fernández Chadwick con los votos de la derecha, ¿no? Es un independiente apoyado por el colectivo socialista, tengo entendido, ¿no? Pero votaron por él, votó por él gente del Frente Amplio, el Partido Socialista, pero también Marcela Cubillos, el almirante Jorge Arancibia y otros UDIs, ¿no? Y otra ¿cómo se llama esa coalición? Chile, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero ya no es Chile Vamos, es otra cosa. Podemos. Chile Podemos o algo. Creo que sí se llama. Sí. No, pero que la conforman también miembros del Partido Republicano. Es decir, ahora por ahí se dijo que ellos querían gobernabilidad. Querían, en ese sentido, querer gobernabilidad. Me parece que eso es una mala señal. Es una mala señal de mezquindad política, de temor y de falta, digamos, de solvencia para poder generar los consensos para gobernar, porque no, los consensos no los van a encontrar en la derecha, en el Partido Republicano, ni en esos sectores. A más podrán encontrarlo en el Partido Socialista, y en la lealtad yo creo que va a haber del Partido Comunista, pero
los consensos tiene que tomarlos en otro lado, en los sectores populares, en la en el apoyo de masa. Si no, yo creo que las cosas van a salir muy mal y por eso, o sea, si no se hace cargo de este tema, que es un tema ético básico, fundamentalmente central, si no se hace cargo de los presos políticos, yo creo que, bueno, va a cargar igual que el gobierno de Piñera con eso. Los va a tratar de delincuentes. O sea, no creo que cargue con un asunto así. Yo no me lo puedo imaginar. Perfecto, perfecto. Hay algo de fe para poder mantener la esperanza. Por lo menos, claro que sí. O sea, por lo menos. Eso. Sí, en realidad es inimaginable, pero lo más probable, ¿no? De que no va a ser absolutamente nada. ¿Sabes por qué lo digo? Porque quienes vivimos la dictadura, yo recuerdo, yo en esa época era un estudiante que compraba todas las semanas La Causa, Análisis, no me acuerdo el nombre de otras revistas más de esa época, ¿no? APSI. Y yo me di cuenta cuando empezó la transición, el año, Fortima Pocho fue un poco después, y eso era un diario, creo, ¿no? Pero al menos esta revista, en estas revistas se decía claramente cuál iba a ser el proyecto de la concertación. Cuando uno leía lo que decía, por ejemplo, Ricardo Núñez, un importante político de la época del Partido Socialista, o Manuel Antonio Garretón, por ejemplo, ellos decían claramente, no hubo en realidad un engaño. Si uno lee esos textos que están afortunadamente disponibles, ellos decían que iban a mantener la estructura del régimen igual y que lo que se iba a incorporar eran elecciones libres y se iba a incorporar la libertad de expresión, que eran las dos cosas que iba a regalar la transición al proceso, ¿no? Elecciones libres y libertad de expresión. Yo en ese sentido no voy a decir, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Paul en qué medida que yo creo que Boric tiene que entregarle algo también a este proceso, ¿no? Porque si no libera a los presos políticos no le está entregando nada. Absolutamente nada. Y esa va a ser probablemente la vara con la que va a ser medido. El problema es que como las ilusiones democráticas sobre Boric son muy limitadas, este proceso no va a durar 30 años, sino que muy probablemente se va a acelerar con el término de la Convención Constitucional. Sergio, estamos ya cerrando el programa. Es una institución también de esto, dar el espacio para que todo el mundo haga su bicicleta, haga anuncios, se despida, haga algún tipo de saludo en clave, que esto es algo muy habitual en este programa, Sergio, tengo que decirlo. Y también, ¿cómo se llama? Iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. No me acuerdo bien el orden de las palabras. Bueno, Marco, en primer lugar. Bien, oye, muchas gracias nuevamente. Me gustó más el programa para poder discutir y pelear, así que porque eso hace bien, ¿no? Sí. Y para dejar para el próximo programa le debo recordar a compañero Gómez Layton de que efectivamente se buscó una solución, pero cuando terminó Elwin el mandato, creo que todavía habían presos políticos de la dictadura, o sea, habían pasado 4 años. Entonces, pero para que lo dejemos para otra, sí, para otra vez. Tú eres ley cumplido ahí, ¿no? Esa fue la base. Y además indultos. Y estuve conversando con un par de compas con el indulto, que lo indultaron, yo no fui indultado, pero que los indultaron, y hay uno que me dijo, hubiera preferido que no hubieran indultado, ¿verdad? Porque cuando mi abogado me presentó el escrito para que me indultaran, casi tuve que hacer una manda a esta cosa que está aquí entre Valparaíso y irme de rodillas, weón, a pedir el indulto. Lobásquez. A Lobásquez. Entonces, lo último es que nosotros decimos ni un día más en la cárcel y libertad. Bueno, ahí está. Libertad a los presos por luchar. Presos y presas por luchar. Por luchar, exactamente. Me gustó el lenguaje inclusivo del compañero. Perfecto, perfecto. Juan Carlos.
Yo discutiría mucho más con Marco, porque hay una serie de apreciaciones que se hicieron que son discutibles, pero en tema de la situación de los presos políticos, yo estoy claro de que necesitan la libertad, como me la jugué por los otros presos políticos, y perfectamente él conoce esa historia. De manera entonces que estamos. Ahora, lo que tiene que tener claro también la ciudadanía y todos los que nos escuchan, que no toda la ciudadanía tiene como preocupación central el tema de los presos políticos. Porque eso también es un tema que hay que tenerlo presente ayer como hoy. No toda la gente, no toda la ciudadanía, yo estoy dispuesto a apostar cualquier cosa, estaría dispuesta a moverse y hacer una gran movilización en Santiago, en Valparaíso, en cualquier lugar, por los presos políticos. Entonces, también eso implica y tiene incidencia en la forma de hacer política que asumen los actores propiamente, ¿no? Y que también estoy de acuerdo con lo que dijo Marco, que dijo que siempre te van a haber presos políticos igualmente, porque después de los presos políticos de la dictadura, vinieron los presos políticos de la democracia, y han venido los presos políticos que están no solamente en Gualmapu, sino otros también que han venido. Y ahora están los presos políticos de esta, y van a venir seguramente a partir de las movilizaciones que se llevan a cabo a partir de marzo en adelante, otros presos políticos. Siempre en el Estado burgués hay presos políticos. Esa es una cosa que también tenemos que tener en cuenta al momento de sopesar los análisis que se hacen de los distintos actores políticos y sociales que se mueven en nuestra convulsionada y abigarrada sociedad neoliberal, que no se ha terminado todavía. Una hermosa cita: para liberarlo hay que asaltar la Bastilla, ¿no? Exacto. Así, hay que tomarse el poder, si no la única forma. Y yo les digo, para que sigue, si esa vieja fórmula de tomarse el poder sigue vigente. Lo que pasa es que tenemos la capacidad de hacerlo. Disculpe, señor Sergio Risenberg. Sí, no, solamente yo quería hacer en honor a la verdad. A mí me llegó la información de uno de nuestros televidentes y yo la quería hacer acá pública, que usted en el tiempo de postdictadura, en tiempo de dictadura, usted siempre tuvo un trabajo hacia los presos políticos y eso, usted visitaba la cárcel y los apoyó, y es bueno eso, reconocerlo. Sí, señor, yo estuve en la cárcel pública haciéndoles clases a los presos políticos. Ahí conocí a muchos y tuve entrañables amigos, y entraba martes y jueves a la cárcel y les daba clases, y yo me quedaba adentro con ellos después de las clases. Y después fui a la cárcel de alta seguridad pública, la actual, a hacerles clases también a los presos políticos de la democracia, que eran los compañeros del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, algunos, como también del MAPU Lautaro, fundamentalmente. Los subversivos. Subversivos Lautaro. No, yo tengo entrañables compañeros dentro de nuestro grupo, así que sé perfectamente de lo que significa la lucha por los presos políticos. Se lo queríamos reconocer, don Juan Carlos. Paul, para como despedida, ¿alguna observación? Sí, me gustaría enfatizar en este tema, y creo que la libertad de los presos de la revuelta es un asunto de derechos humanos de primera prioridad. Es decir, no pueden llevar en prisión preventiva lo que llevan. O sea, aquí hay montajes que se han ido transparentando. Hay una serie de cosas que están muy, muy oscuras y seguramente van a destaparse en algún momento. Ahora, claro, o sea, yo creo que si este gobierno empieza a gobernar con miedo de lo que diga el Mercurio o la Tercera y la televisión, la verdad que ahí estamos perdidos, ¿no? Y estamos perdidos, y ellos también están perdidos. Creo que se puede decir aquí fueron delincuentes, que los derechos humanos, como decía Caste, y los derechos humanos del kiosquero, de los carabineros, ¿no? Y cualquier cosa, dar vuelta a todo el discurso, ¿no? Ahora, esto, si tú no lo mantienes claro, con una guía y con un potente relato ético, yo creo que, claro, no va a resultar. Si te dejas llevar un poco por lo que dicen los sectores más conservadores.
no va a resultar nada. Pero creo que eso es fundamental. Es fundamental si quieres mantener una política, digamos, de derechos humanos. Bien, bueno. Para que le tengan miedo al mate del rey. Exactamente, bueno, eso es lo que quería decir, Juan Carlos. Este programa se pone al servicio de la campaña por la liberación de las presas y de los presos políticos, de los históricos, de los subversivos, de los mapuches y de los presos de la revuelta. Creemos que es una exigencia política fundamental en estos momentos y muy probablemente se va a transformar en uno de los centros neurálgicos de lucha y de unificación. Uno de los grandes problemas, que yo creo que lo apuntaba muy bien Juan Carlos, es que tras la elección de Boric, naturalmente en los procesos electorales golpean mucho sobre las organizaciones de base, sobre las organizaciones de izquierda, sobre las organizaciones populares. Las dividen, generan expectativas. En general, el régimen burgués y las elecciones representativas precisamente persiguen eso, que la burguesía retome su control sobre el movimiento social. Durante el año que recién pasó, hacíamos un cálculo en el programa que tuvimos con Sergio, hubo 11 elecciones, se eligieron en algunos lugares, se eligió, creo que se llegaron a emitir hasta 12 votos. Esto es un bombardeo democratizante que solamente es comparable durante la Segunda Guerra Mundial al bombardeo del que fue objeto la ciudad de Dresden, ¿no? Por parte de la aviación aliada, que de esa ciudad no quedó absolutamente nada, y muy probablemente el movimiento popular ahora ha sido bombardeado de la misma manera. Y eso es algo de lo que nosotros nos tenemos que hacer cargo. Y por cierto, esto no es algo fatal, sino que lo único que hace es configurar un nuevo territorio dentro del cual se va a dar la lucha de aquí en más, de tal manera que no hay nada, ni el gobierno tiene la suerte clavada, ni tampoco existen algún signo que diga que invariablemente los explotados van a tener que seguir sometiéndose a este infortunio. La perspectiva revolucionaria y la perspectiva de la organización popular es algo que sigue absolutamente vigente y tiene precisamente como gran fortaleza la capacidad de resolver radicalmente los conflictos que ocasionan el conjunto de la sociedad, tanto en Chile como en el mundo, el orden capitalista. Bueno, dejamos hasta acá el programa, Sergio. El próximo tenemos invitados especiales que los vamos a mantener en secreto. Vamos a tratar seguramente de manera más detallada y con algún experto cuyo nombre me permito dar, que vamos a tener como un invitado a Felipe Portales, un columnista bastante conocido en los medios y quien nos va a acompañar precisamente en la discusión sobre esto. Él en particular ha sido un detractor de esta quórum contramayoritario de los dos tercios, ha sido uno de los centros sobre los cuales él ha disparado de manera bastante inclemente, y va a ser interesante conocer su opinión sobre qué interpretación podemos darle a esto que está ocurriendo en este segundo tiempo, Sergio, de la Convención Constitucional, ¿no? Así que solamente antes de terminar el programa, quería informarle al público que hemos en la idea, en la misma línea del programa, de formar parte de la lucha por la libertad de los presos políticos, los muchachos que están haciendo acá la práctica, me dijeron en forma de broma, eso pensé yo, que ellos querían hacer un video de inicio, lo hicieron, va a aparecer en este programa, y al mismo tiempo abrimos el espacio para que los televidentes que quieran desarrollar videos de apoyo a la causa de la libertad de los presos políticos, los manden. Acá vamos a agregarle la música y los logos del programa y los vamos a hacer parte de esta campaña que está llevando a cabo Mate al Rey. Listo. Nos vemos entonces el próximo fin de semana. Seguimos matando al rey y nos vemos. Chao. Chao, chao.